Nice chip. Se fijan, amigos, acá. Bonito chip que acabo de agarrar acá. Ay, ay, ay. Ese está hermoso. Oye, este lo agarré de la panza, negra. De la panza me lo robé. Sí, me lo robé. De la panza. Sí. Bien, amigos, así se fijan. Esta bonita pesca que acabamos de tener aquí. Este lugar es muy bueno para atrapar chipe. Bien, amigos, este bonito chip que acabamos de atrapar aquí en Bolívar, del otro lado del ferry de aquí en Galveston. Se fijan, la primera pesca del día de ahora, un bonito chip como de 18 pulgadas. Aquí está la pesca del día de ahora. Se fijan, comenzamos la pesca bien el día de ahora, amigos. Es que les animo, si les gusta mi video, nomás les hago saber que se suscriban a mi canal. Verdadera pasión por la pesca, así es la manera que usted estaría contribuyendo al canal. Y pues ahí más, si me puede regalar un like y le seguimos la pesca, continúa, amigo. Creo que es otro, un sacate. Traigo, traigo una raya. Sí, un stinger. Mugrosa stinger. Ay, 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 esto fue lo que agarré de vuelta aquí, amigos. Un stinger. Baby flounder. Es un baby flounder. Vamos a dejarlo ir. Este baby flounder lo vamos a dejar ir. Espérate, hombre, necesito primero que me muerda. Adiós. Mira, es una Specatra. Es una Specatra. Wow. Y está bonita, eh. Oh my god.
Es una bonita speca truck. Ya está jalando para allá, la, ¿cómo se llama? La marea. Vamos a ver cuánto mide esta. Ahí está, amigo, una bonita speca truck. Hasta aquí, amigos, son 20. 20. Se fijan, esta es como de 18. Si es que se va. Bien, amigos, ya hemos terminado la pesca el día de ahora con esta bonita speca shot y un chipe. Fue todo lo que pudimos capturar el día de ahora. Este lugar está bueno aquí, amigos. Estamos, nos encontramos en Bolívar, Galveston, cruzando el ferry del otro lado. Hoy ya estamos en la temporada de este pescado, amigos, y venimos por este especialmente, pero cayó este speca shot. Así es que ya con esto vamos, amigos, suficiente para hacer unos bonitos, unos ricos filetes hoy en la noche para comer rico con pescado. Así es que no olvides darle like a mi video y suscribirse a mi canal Verdadera Pasión por la Pesca, y lo vemos hasta el próximo video. Hasta luego.